Hello, good evening. How are you doing? Hi, teacher. Hi, Reynaldo. Good evening, teacher. Good evening, Vilma. Good evening. Good evening, Maria. Hello, Carla. Hello, Kenny. Hi, Carla Raquel. Hello, teacher. How are you doing? Are you doing okay? Are you happy tonight? Are you ready for the class? Aren't you worried? No están preocupados, ¿verdad? Are you happy? Hello. Hi, Kenny. Good evening. Hi, teacher. Hi, welcome. Okay, people, I was writing on the chat some questions just to break the ice here. How are you doing tonight? Are you doing okay? Are you cold like this? Or are you hot? Are you okay? Are you guys hungry? Are you hungry? No hungry. Okay, so you had dinner. Good. I think some of you are having dinner after the class, right? And some of you have dinner before the class, right? Yes. Okay, people, we're gonna start by taking the attendance because we have some activities to do, and in honor to punctuality, we are gonna start now, okay? One second. And by the way, guys, what date is today? What date is it today? Today is Wednesday, November, December. December, yeah. December 21. Excellent, Kenny. Yes, yes, correct. Amanda Graciela Perez Orellana. Good evening, teacher, present. Okay. Caleca Visay Marinero Asensio. Present, teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carol Ivette Chávez Reyes. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Presente. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Delmi, aren't you there yet? Estela Mabel Orellana de Del Cid.
Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Okay. Iris Janet Barrera Herrera. Iris Janet. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Okay. Karen Maricela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Levin Giovanni Martínez. Lizette del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Present, teacher. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. María Luz. Okay. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, here we go. Okay, people, we are going to start a class right now with the presentation, okay? And what's our main purpose for tonight? Yesterday, we were talking about some activities that are happening at the same time that we are speaking, right? And now we are going to continue talking about that and also about the... And also about some questions, information questions using the present continuous. Okay, Marielos. So the topic for tonight, guys, is present continuous WH questions. The WH questions are information questions. Let's remember we have two kinds of questions. We have the direct questions and also we have the, just let me adjust this screen. And we have the information questions, two different kinds of questions, direct questions, and WH questions. Tonight we are talking about both, right? But especially, specifically with WH questions, we are working with the WH questions for using the present continuous. So the objective is that participants will be able to ask questions about present continuous activities, okay? Events, ongoing events, things that are happening in a near future, okay? In a near future or in a time later than now, okay? Now, let me, because tonight is for Kenny, okay? Kenny's turn. Kenny Cuellar, right? Okay. Okay, then we have still the QA feedback. Let's remember we are trying to practice the numbers. So we are having these questions and answers. Then we are having this feedback about future events, talking about what are some events you have scheduled for this and next week.
Then we have a classwork, writing an email describing the activities for this and the other week or the next week. And obviously with the present continuous WH questions. Kenny Cuellar, tonight is your turn to stay if you have questions. Are you staying? Okay, teacher. Yes. Okay, there we go. Okay, people. So let's start with our short feedback. Let's start with our short feedback. This is just for you to speak, okay? This is just for you to speak. Ayer vimos toda la primera columna. Yesterday, we asked and answered the first column. So tonight, we are with this second column, okay? And I'm going to ask everybody, please go to Google if you don't have the contact number of these things. So the first thing is, what's your company's contact phone number? What's your company's contact phone number? El número público, ¿verdad? El número al que los clientes, los proveedores, todos están llamando. So the number that customers and suppliers and I don't know, as the auditors or employees can call, okay? What's your company's contact phone number? Let's see, Vilma. What's your company's contact phone number? 2251920. Double zero at the end? I'm sorry. 2251. Sí. Correct. Okay, is it correct? Okay, done. So when we answer a question like this, we say it's, okay? Always. For example, what's your company's, I'm sorry. What's your company's contact phone number? It's, okay? It's like this. It's 225-19200 or 225-19200 or 2251-9200, okay? Hay diferentes formas de decirlo, pero en general, cuando decimos un número de teléfono, lo decimos número por número, okay? Number by number. No lo decimos por decenas ni por centenas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Carla y Annette, what's your company's contact phone number? It's 2241-5800. Like this? Is it 2241-15800? It's 9, 08. Okay. Like this? Yes. Can you repeat it, please? Carla, ¿puedes repetirlo? Can you repeat it? It's 2241-15900. Okay, great. Great. Thank you very much, Carla. Okay. Let's see, Julio, what's your company's contact phone number? It's 2489140. Okay, so 2489140. Is it correct? Yes, correct. Great. Thank you very much. Okay, así como yo he hecho la pregunta y así como sus compañeros han contestado, yo voy a decir dos nombres. El primero que yo digo hace la pregunta, what's your company's contact phone number? Y el segundo que digo dice el número de teléfono. Okay, Reinaldo en Calec. Calec.
What's sí. your company contact phone number? It's 220-0021. Okay, very good. Okay. Jessica and Alexandra. Okay. Alexandra, what's your company's contact phone number? It's 22452127. Eight. At the end? Okay. Yeah. There you go. Okay. Bien. Ahora vamos a agregar en la mecánica del ejercicio que el que hizo la pregunta va a repetir el número después que lo termina, como confirmando, ¿ok? Like confirming. Para preguntar, la confirmación se dice, is it, y dice el número, ¿verdad? ¿Ok? For example, voy a utilizar a Julio. Julio, help me please. What's your company's contact phone number? It's 2-4-8-6-9-1-4-0. Is it 2-4-8-6-9-1-4-0? Is correct. Good. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir los dos nombres de los que vienen y vamos a hacer esa pequeña conversacioncita, ¿ok? Vamos a ver. Iris, Marina y Carla Raquel. Okay. Un momento. No lo voy a escribir yo, sino que lo va a escribir el que va, su compañera, ¿ok? ¿Sí me entiende, Carlita? Iris Marina le va a hacer la pregunta. Usted escríbalo ahí, ¿ok? Y le pregunta si está correcto, ¿ok? Vamos a ver. Let's start, Iris Marina. Carla Raquel, what is your company contact phone number? The number is 220-4-6-1-6-6. Is correct? Ok, es Iris Marina la que tiene que escribirlo y preguntarle, ¿ok? Perdón, yo me equivoqué, es Iris Marina la que tiene que escribirlo y preguntarle a usted. Ok, let's start over. Ok, comenzamos okay. otra vez. Iris Marina, ask the question. Ok. Carla Raquel, what is your company contact phone number? It is, the number is 220-4-6-1-6-6. It is 220-4-6-1-6-6. Correct. Great, excellent, very good, excellent girls. Okay, now we are going to listen to Carla and Delmi. Carla y Anet, I'm sorry, Carla y Anet. What's your company contact phone number? It's 251-38 de nuevo. Again. Okay. It's 250-1384. Repeat, please. 251 Okay, go ahead. It's
00 1 3 8 4. Okay. Ok, Carla, repítaselo para ver si, si okay. Lo ha agarrado correcto. 2 5 0 0 1 3 8 4. It's correct. Okay, there you go. Now we are listening the last one, the last couple. Maria Magdalena and Lizette del Carmen. That's your company's contact phone number. Lizette? Yes. Es, puedo decirlo inventado, ¿verdad? Excuse me? Puedo decirlo inventado. Yes, of course, no problem. It's... Seven five two zero six zero two four. One number missing, Kenny. Lizette, I'm sorry. It's 4. It's 7 5 2 0. No, is 7 5 2 0. Number 2. 7 5 0 6 0 2 4. Is yes. Correct? Yes, it's correct. Okay, great. Thank you very much. So now we are going to go to Google. Okay, everybody, please go to Google. What's Banco Agricola's customer service phone number? What's Banco Agricola's customer service phone number? It's 2 2 1 0 0 0 0 0. Again, 2 2 1 0 0 0 0 0. Okay. Aquí, ¿cómo lo podríamos decir? En una forma diferente para no decir tanto 000. Tenemos por ahí un audio que nos está afectando. Vamos. For zero. Ajá. Sorry. For zero. W0 W0. Okay, good. It's another option. Excellent. So it is 2 2 1 0. Oh. It sounds kind of funny, right? Yeah, 0 0 0. Yes, or 4 0s. Good. You did a good job. Okay, now, what's Pizza Hut's delivery phone number? Delivery phone number. It's 2 2 5 7 7 7 7. Okay, like the song, right? Yeah, like the song. Uh-huh. Correct. So again, Vilma, what's Pizza Hut delivery phone number? It's W2 5 7 W 7 W 7 2 2 5 7 7 7 7 7. Para que se oiga así como la canción, más fácil, ¿verdad? Like 2 2 5 7 7 7 7 7. Okay, good. En esta es más como melódico que en vez del cero, ¿verdad? Entonces no afecta mucho en el sonido, and it's understandable. Okay. Now, just let me select this thing. And what's your email address? What's your email address? Let's remember that. Okay, let's remember. What's your email address, Kalek? It's
AC, Marinero Asensio, 10. Uh-huh. Ah, espera, ya se me olvidó cómo dice arroba. Ajá, at. 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 Yes. At. Gmail. Gmail. That. 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 That com is. Com. No. Yes. Com. Mm-hmm. That com. That correct. Com. That com. Okay. Mm-hmm. Okay. Christian, what's your email address? Hello? Hi. What's your email address, Christian? It's Christian Ayala 503. I can barely hear you, Christian. Christian Ayala? 503. 506. Like this, okay. Three. 503, okay. At gmail.com. Thank you very much. Now let's see here. Marielos, what is your email address? Marielos, what's your email address? Janet. Guión bajo me dijo que era. Okay. Underscore. Uh-huh. Eraso. At hotmail.com. Great. .com. Hotmail.com. .com. Yes. Okay, great. Okay, people, this is the way to answer these questions. I hope you have had a very good practice right now. And let's go for another activity, okay? Let's go for the next activity. We are talking about the present continuous, right? Okay, then, we are having this game. Okay, this game, it was for yesterday and we didn't have enough time. So we are doing this game. I'm going to send this link, okay? I'm going to send this link right now. And you are going to match. This is a memory game. Es un juego de memoria. You have cards shown, then you click and they turn, okay? And you are doing the matches. You match the pair, okay? So I'm going to send you the link. Here it goes.
Okay, there you have it. Here by the chat on the Zoom, I'm sorry, here by Zoom on the chat, you have the link. This is for you to have fun, okay? So relax and enjoy. ¿Pudieron accesar? No, no, aquí en el chat lo puso. ¿Por qué no hay ningún link ni mensaje? En el chat de Zoom. Ah, se lo mandé solo a Delmi. I'm sorry, guys. Hey, come on. It was my bad. That's my bad. I'm sorry. Okay, here it goes. Now it is over there. Yeah, because Delmi was the last one sending a message. Okay. Ahora sí. Al final, cuando ya hacen la última, el último match, el último par, les va a dar una pantallita. Entonces, tómenle el screenshot y me lo mandan en WhatsApp, ¿ok? ¿Todos pudieron entrar a jugar? Yes. Okay, okay. Solo vamos a abrir los cuadros. Exacto, María Magdalena. Ajá, mire, okay, okay, es para ir haciendo parejas. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Se le envió al chat de WhatsApp. Sí, al de WhatsApp. Exactly. Good. Good, Lizette. You are really fast. Excellent. Very good. Not too much turns. Excellent. Wow. You're really fast. Thinking. Excellent. So everybody finished, right? Okay. What did you notice there? What did you notice there? The ing verb form, right? Ing verb form. Okay. Verb
For example, the cat is lying in the bed, it says. In bed, podría ser también. The cat is lying in the bed. Uh-huh. When you watch a movie, I am watching a movie, right? You are watching a movie. She is watching a movie. He is watching a movie. Okay. It is raining. It is raining. Eso lo usamos siempre. Cada vez que llueve, it's raining. Okay. It's an excuse too, right? When you don't want to go out, it's raining. I'm sorry. I cannot go out, right? I cannot go. I cannot. For example, if you are arriving late to work, it's raining. That is why, right? Okay, excellent. Reading a newspaper. Reading a newspaper. Okay, Lizette. Excellent. Excellent, Ely. Okay. Thank you very much for participating here. Do you have any question about the vocabulary that you read on the game? Questions? ¿Alguna pregunta acerca en el juego que hayan tenido? ¿Del vocabulario? No? Okay. We are going to the next activity then. Okay, we are going to the next activity. And we have to just make a short feedback. This is a real short feedback because we just want to have this in mind. Until now, we have seen that the present continuous has two uses, right? Only two uses at the moment. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. So it means future, right? Let's remember the structure. Subject plus verb be plus the main verb. It is a gerund with an ing verb form plus the complement. And the second use is this one. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Entonces, tenemos dos usos del presente continuo hasta este momento, ¿okay? Hemos estudiado que podemos usarlo para eventos futuros, para expresar eventos futuros en un tiempo después de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Pero también lo puedo usar en momentos, en el momento que yo estoy hablando, está sucediendo la actividad. Está en marcha la actividad. Entonces, hasta este momento habíamos dicho que las expresiones de tiempo, the time expressions, let us know that this action is happening in the future or in the same present, okay? In the very same moment that I'm speaking. Entonces, hasta ahí habíamos visto esos dos usos, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos a ir a ver esto aquí. Permítanme. Ok, vamos a irnos al manual. Y en el manual tenemos conversaciones y unos ejercicios que queremos hacer. We want to do some exercises over there. Just let me go ahead from here. Okay, here we go. Hay un sonido por ahí. Pero no sé yo. Okay, thank you. So, we are talking about the scheduled events at the workplace. Okay, scheduled events at the workplace. So, let's see. What events are taking place at your workplace these days? What events are taking place at your workplace these days? Para responder esta pregunta,
vamos a utilizar el presente continuo. Si se fijan acá, estamos usando el presente continuo como, ah, tenemos el to be verb y el ing verb form, ¿verdad? Esta es una pregunta, miren, tenemos una WH word y ya con la, esta palabra ya se convierte en una WH phrase, una frase de pregunta, right? What events are taking place at your workplace these days? Vamos a ver, para que vayan pensando cómo es esto o cómo se responde esta pregunta, vamos a ver la conversacioncita, ¿ok? Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Uh-huh. Let's read it again. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Is there any question so far about the vocabulary in this conversation? No questions at the moment? Okay. Les voy a dar 30 segundos para que la lean, que se vea que, que ustedes están moviendo sus labios ahí leyéndolo en voz alta, okay? Please read this conversation aloud. 30 seconds from now. Yes, tell me. Voy a repetir la pronunciación de la palabra que está más oscura. In bold. Okay, signing some payrolls. Payrolls. Okay. Is there any other question about the vocabulary in this conversation? Okay, no questions, right? Good. Now let's continue here and let's do this comprehension activity. What are some activities Mary is doing this week? What are some activities Mary is doing this week? Signing some payroll. Okay. And some payrolls. Sending email. And sending emails, right? Okay. These are the activities. Ahora, si armamos esto como una oración, ¿cómo sería? What are some activities Mary is doing this week? Armemos una sola oración. Vamos a ver.
she, the subject, right? Mary. Mm-hmm. Armemos la respuesta completa, una sola oración. Vamos a ver. My activity is spring sore payroll shades image. Okay, okay. Pero como nos están preguntando las actividades de Mari a nosotros, ¿verdad? What are some activities Mari is doing this week? Mari is, y decimos las actividades, okay? Okay. Signing some payrolls on Tuesday and sending emails. Okay. On Wednesday. Excellent. Okay. La respuesta completa a esta pregunta. Vamos a ver. What are some activities Mary is doing this week? A ver, todos. Esta es la respuesta. Vamos a ver, todos. Mary is signing some payrolls. Signing some payrolls. On Tuesday. Sending. And sending email on Wednesday. Correct. Okay, then what are some activities Mary is doing this week, Alexandra? Mary is singing some prayers on Tuesday and sending emails on Wednesday. Okay, hay que tener cuidado en la pronunciación porque muchas veces cuando en la pronunciación cambiamos la palabra, ¿verdad? Este es un verbo un poquito difícil, ¿ok? Pero usted me dijo así, singing, cantando, ¿ok? Y es firmando, ¿ok? Es signing, ¿ok? Signing. Yes, signing. Singing es cantando, ¿ok? Signing es firmando. ¿Correcto? Signing some payrolls, signing some payrolls. Eso lo que significa es, está firmando las planillas, ¿verdad? Para los pagos. Okay, people, are you doing some of the activities described above? Are you, guys, in your own experience, doing some of the activities described above? Mm-hmm. Let's see. It is Yanet. Are you doing some of the activities described above? My activity, teacher. Ok, lo que estamos preguntando es, de estas actividades que están en la conversación, is there any activity that you are doing similar of this, from this one, in your week, for example? Are you doing some of the activities described in the conversation? ¿Usted hace alguna de estas que ellas hacen? Firmando planillas. Ok. I am signing. Ok. Some payroll, dijo, ¿verdad? Payrolls. Ajá. Payrolls. Excellent. What else? Sending emails? Yes. Okay. Checking reports?
Yes. Okay. Talking to colleagues. What is colleagues? Colleagues, sus compañeros de trabajo. Oh, yes. Okay. Now, guys, Ileana, are you doing some of the activities described in the conversation? I checking. It's kind of difficult to hear you. Can you speak louder, Ileana? Payroll. Okay, signing some payrolls. Thank you. Okay. Bien, miren, cuando nosotros nos hacen una pregunta directa, ¿verdad? Donde no hay una palabra de pregunta antes o al principio, ¿verdad? Sino que va directamente preguntándome la acción. Are you doing, okay? Are you doing some of the activities? Mi respuesta debe ser yes or no, okay? Yes, I am, okay? O, no, I am not. Okay. Correct. Y después de esto, si mi respuesta es yes, I am, y usted me lista todas las actividades, right? Yes, I am. I am signing some payrolls. I'm sending emails and checking reports and talking to colleagues. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Tell me, Iris Marina. Esa pregunta da, es decir, la respuesta no puede quedar solo yes, I am. Es decir, no puede quedar cerrada así como con el yes, I do. Así como antes, con el otro. ¿Cómo no? ¿Cómo no puede quedar hasta yes, I am? Sí, claro que sí. Lo único que le dice es some. Ok, y con esta palabra some es como alguna, ¿verdad? De esas actividades. Entonces, luego aquí le pregunta which ones, right? Entonces, claro que sí, sí, le, sí puede quedar, yes, I am. Y después le preguntamos, which ones, ok? Y ya entonces usted dice lo demás, ¿sí? Ok. Correcto, correcto. Ok, people, so at this moment, I think we are okay till now. So just give me 1 second, we are going to the next activity in this page. Okay, we have to fill in these blanks events that you have at your workplace. For example, signing payroll, sending emails, analyzing the advances, what others? A ver, hagamos una brainstorm aquí. Hagamos una lluvia de ideas. Brainstorm. Activities or events you have at your workplace. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para listarlas y nombrarlas? ING. ¿Ok? Empecemos. Let's start. Carol Yvette, what events you have at your workplace? Carol Yvette? Aquí estoy. Ok, tell me. Evento, dice, ¿verdad? Eventos o actividades. Oh. Events, okay. Or activities. Check. De, ay, no sé cómo se dice. Checking. Check. Acordémonos to, aquí el I, ING. Ajá. Yes, yes. Checking to emails. The email. Oh, okay. The email. Okay. Good. Thank you. Kalek. What are some events or activities that you have in your workplace?
Fiesta navideña, ¿cómo se? Cómo, okay. Cómo... Like Christmas party. Like Christmas party. Okay, Christmas party. Okay. Pero veamos lo que son actividades con el ing. Entonces le vamos a poner celebrating, okay? Celebrating. Celebrating Christmas party. Excellent. Thank you. Now let's listen to Delmi. Delmi. The six. In my work. Yes, at your workplace. Attend meeting. Attending. Remember? Attending meeting. Excellent. Attending meeting. There you are. Thank you. Vilma? Events that you have at your workplace. Printing documents. Excellent. Thank you. Christian? Are you there, Christian? Okay. We are talking about the events that you have at your workplace. And let's remember to use the ing verb form. Okay, like celebrating Christmas party? Okay, thank you very much, Christian. Let's listen to Amanda. Okay, teacher, check reports every day. Okay, checking reports. Checking. Checking reports. En este caso no lo ponemos como every day porque every day es una expresión más para el presente simple, ¿verdad? Okay. Estamos en el continuo. Ok. Vamos a ver, Marta Lidia. Sorry, teacher. Okay. Que me levanté a hacer algo rapidito. Events that you have at your workplace. Remember to use the ing verb form. Making como hacer comprobantes de pago. Okay. Making the bills. Bills or payment commandment. Payment. Come on. Got it. Okay. There you are. Okay, good. Okay, people, this is the way to like list the activities you have for this or the next week. Remember, things that we are that are happening at the same time that we are talking or in the future, okay? This and next week. Now let me erase this. Let me delete this. Is there any question so far? Bien, entonces vamos a pasar al tema que ahora nos atañe, okay?
que es question, information questions. Quiero mover esto y no se mueve. Okay, there we go. Information questions. Now, we were saying that we have two kind of questions. Tenemos dos clases de preguntas. Ahí acabamos de ver una que era, are you doing some activities like those described in the conversation? Era una pregunta, ¿verdad? Y la estructura de esa pregunta, la vamos a poner aquí en el chat. La estructura de esa pregunta es que va el verbo be al principio, ¿ok? Plus the subject, okay, plus the verb ing, okay, plus the complement. Y siempre acordémonos del question mark, okay. Ahí en el chat puse ahorita la estructura de una pregunta directa. Quiere decir que las preguntas directas son las que requieren como una confirmación nada más. De sí o no, ¿verdad? Yes, I am. Yes, she is. No, she isn't. No, I am not. No, you aren't. Okay, no, you are not. Okay, antes de pasar a ver exactamente todo eso, porque como necesitamos dar respuestas negativas, okay, vamos a hablar un poquito de la forma negativa. Not yet, baby. I'm sorry. Okay. De la forma negativa del presente continuo. Como el presente continuo se forma con el verbo to be, okay. No, cambia la forma esto. Con el verbo to be. Vamos a ver acá. Solo para recordar el verbo to be. I am. Okay. You are. Mm-hmm. He is, she is. ¿Cuál sigue? They are. Okay. It is. We are. We are. It is. Okay. It is. We are. Excellent. Thank you. Entonces, ¿cuál es la forma negativa de I am? I am not. Excellent. I am not. ¿Y la forma contractada cuál sería? I'm not. I'm not. I'm not. Ajá. Aquí acordémonos de la pronunciación, ¿verdad? Porque la letra M pues no la tenemos. Tenemos que forzar el cerebro de pronunciarlo. I'm not. Okay. I'm not. ¿Alguien me preguntó algo ahorita? ¿Cuál sería la contracción? Oh, perdón, la forma negativa de you are. The negative form of you are. You are not. Okay, this is the complete one. The complete one. De esta tenemos dos contracciones. Tenemos una que es fuerte y una que es suave. Okay, like you're not. Sorry. You're not. Y tenemos otra más. ¿Se acuerdan cuál es? Esta es la fuerte. You're not es la fuerte. Ahora, you aren't es como más suave. ¿Ok? Yo. ¿Ok? Esta es la forma completa. You're not es como una forma así como con énfasis. You're not. ¿Ok? Or you aren't. Es como un no simple, ¿verdad? You aren't. Okay. Now, what about the negative form for he is, she is, it is? Tell me, Reinaldo. Question, teacher. Tell en me. La segunda, ¿cómo está? Se pronuncia así también da una respuesta en el significado o es lo mismo.
No le comprendo su pregunta, vamos a ver. Otra vez, pregúnteme nuevamente. Segunda vez, digamos, usted me hace una pregunta y mi respuesta es negativa. De cualquiera de estas tres formas le puedo contestar que lo mismo va a significar. Exactamente, usted está diciendo que no, ¿verdad? Sí. Que usted no. Pero la diferencia, hay una leve diferencia que se la pone el hablante, ¿verdad? Se la pone el hablante en el sentido de que, como yo le expreso, cuando yo quiero hacer un énfasis, yo le podría decir completo, you are not allowed to speak, for example, ¿ok? Ahora, esta es otra que hace el énfasis, pero en not, ¿ok? You are not, ¿ok? You are not calling client tonight, for example, ¿ok? Pero si yo le digo you aren't, es como más suave, ¿verdad? You aren't going to the party, okay, for example. Okay, es como algo más suave. Ese énfasis se lo pone el hablante. Pero todas significan lo mismo. Uh-huh. Okay. Porque cuando esté molesto o enojado, pues. Yes, no, correct. Como correct. Más cortante. Exactly. Okay, so it's the same thing with he. Okay, he is not, is the complete one. And then we say he's not, okay, or he isn't. Yeah, he isn't. Yeah, she is the same, right? She is not, she's not, she isn't, okay. Ok, ahora con it is es lo mismo, ¿verdad? Que esos dos. Entonces, it is not, it's not, or it isn't, ¿ok? We are, ¿cómo sería? Vamos a ver. El completo, the complete one. The full form? We are not. Okay. We are not. Okay. And this contraction is? We are not. Excellent. We are not. Mm-hmm. We are not. We aren't. We aren't. We aren't. We aren't. Okay, ¿cómo sería they are in the negative form? They are not. Okay. They are not. Mm-hmm. They're next not. Oh, they are not. They are not. They are not. Excellent. They are. Okay, we are just putting in order this thing, okay? So now we are going to the next part, okay? Do you have any question about this? Is there a question? Este solo recordando el to be, dígame. I don't know. Tell me. No, teacher. Okay, okay. So I'm going to stop sharing the board and we are going to the next part, okay? Once. Okay. Bien.
voy a ver si regreso aquí, a ver si esto se borró. There we are. Ok, ahora, esta es la manera negativa del verbo to be. Ok, ahora, si yo les hago una pregunta, ok, perdón, quiero poner el cuadro de texto. Yo les quiero hacer una pregunta, ok. Are you learning English? Ok. Are you learning English? Es una pregunta bien general y abierta, ¿verdad? Because learning puede ser studying, puede ser whichever, right? Whichever. Pero en general, are you learning English? ¿Cómo podríamos hacer la respuesta positiva? Si es solamente comprobando, digamos confirmando, ¿ok? Are you learning English, Julio? Yes, I do, teacher. Yes, I am. Remember? Yes, I am. Ajá. Aquí sí, a veces genera confusión, pero recuerden ustedes el verbo con el que les preguntan, con ese verbo vamos a contestar, ¿ok? Ok. Are you learning English? Yes, I am. Ok, there you are. Si fuera negativa la respuesta, ¿cómo me contestaría? No, I am. No, I'm not. Excellent. I am not. Excellent. I am not. Excellent. No, I'm not. Aquí siempre ando con el mezcla. Ok, voy a hacer otra pregunta. Are you arriving early to your job tomorrow? Ok. Are you arriving early to your job tomorrow? ¿Cómo sería la respuesta positiva? Yes, I am. Esta nunca se contracta. Miren, esta nunca se contracta en el positivo. Ok, no podemos decir yes, I'm. Mm-mm, never. Para el positivo siempre, yes, I am. Completo. Ok. Now. Ok. Are you? Teacher, I have a question. Tell me. Is only for the question or for the sentence? No, no, only for the answer. Only for the answer. Okay. The positive, yes, I am. The famous, right? The common, yes, I am. You never contract this, but you contract the negative. You contract the negative, but not the positive. Okay? Okay. Okay. There we go. Are you having... I'm sorry. Having a party on Friday. Okay. Are you having a party on Friday? ¿Cómo lo responderíamos si fuera positivo? Yes, I am. And if you don't have a party? No, I'm not. Okay. Okay, hasta aquí estamos viendo nada más que existen las preguntas directas. ¿Cómo se estructuran? Ponemos primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el ing verb form o el verbo con ing y luego el complemento. Igual acá, miren. Mm-hmm. Yeah. Okay, ahorita solo hemos visto una persona que sería are you, ¿verdad? Bien. Ahora, existen el otro tipo de preguntas. Okay. Then the other kind of questions. And these questions are those who need some information. Okay. For example, you want to
get an explanation or some information, pieces of information, then you use the information questions. Estas son las que llevan WH words. Okay, WH words. What are the WH words that we know? Vamos a ver las preguntas, perdón, las palabras de WH que conocemos. Vamos a ver. Where? Correct. What? Mm-hmm. When? Mm-hmm. Will? What? Whoa. Why? Why? Mm-hmm. Okay. What piece of information are we requesting when we use a who question word? Cuando preguntan who? The people. Mm-hmm. ¿Quién? ¿Quién? Okay, about a person or people, right? Okay. What information are we requesting when we ask what? What is... ¿Qué o cuál? No, no, no. Sí, sí, claro que sí. Pero, ¿qué información estoy pidiendo? What information am I asking for when I say what? Cosas. Things. Activities. Mm-hmm. Activities, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. So, things, right? Mm-hmm. Activities is the thing, right? Mm-hmm. Activities or animals, yeah. Animals and things like that. Okay. Where? What information are we requesting when we use where in a question? A place. About a place, correct. Information about a place. Mm-hmm. What information are we requesting with when? The time. Time. Oh. Excellent. What about why? Reason. Correct. The song. Okay. Reason or explanations, right? Okay, and what about how? Direcciones. Directions? No. How? Direcciones. Oh. How is... Okay, dice directions. Directions, ¿en qué sentido? ¿O cuándo es que usa para preguntar direcciones, Iris? Quizás preguntar dónde está el lugar. Ok, como de ubicación. Oh, ¿cómo llego al parque de Conchagua? Ok, then you are talking about how to get, right? How to get. Mm-hmm. How to get. Ok, but this, it could be directions or a way, ok? A way of doing something. Porque how se usa en muchas otras, ¿verdad? No solo en directions, también a way, una forma, una manera. Ok, entonces a way, a manner, yeah, a manner. How are you? The feel? No. How do you feel? ¿Eso fue lo que me dijo? No sé cómo decir de estado de ánimo o eso. Cuando decimos, how are you? How are you doing? Yes, correct. So you are asking a manner or a way, right? That's a way. Es como una manera, es una forma, es un estado, ¿sí? Entonces, yes. How is to ask a way, a manner, a state, something like that. And also, yes, when we combine this with some words, it has a very specific meaning. For example, if you combine this with
much or many. Do you remember? How much, how many? Okay, ya toma otro significado, ¿verdad? En el que estamos pidiendo how cantidades. Often. How often, the frequency, correct? The frequency. Mm-hmm. How correct. Old how old, okay. Mm-hmm. Like an amount or something, like a quantity, like that, yes. But it's, in general, it's a manner, a way of doing something or having something. Okay, now, directions. Amounts, quantities, yes. We use that when you combine this with other words. Okay, guys. Ahora vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio solo para afirmar lo de las preguntas directas, okay? Las preguntas directas. Yo les voy a poner este link ahorita, okay? Les voy a poner este link y nos vamos a ir a hacer ese pequeño ejercicio para ubicar la forma del verbo to be que se utiliza y en dónde se usa y cómo se usa, ¿ok? Exercises. There we go. Here in the chat, we have it. There you are. De mí para todos. No, ¿verdad? Se lo envió otra vez solo a Delmi. Okay. I'm sorry. I'm not gonna do it again. I won't do it again. Okay. There you have it. Renee, is it possible? Can you see it? Are you there, Renee? Hoy no vino Don Levin, ¿verdad? Yes, we miss him. Excellent. Yeah. Okay. ¿Pudieron accesar todos? En la casillita ustedes les van a seleccionar la forma correcta. Okay. La forma correcta del verbo to be. Okay, María. Let me know when you finish, please. Okay, very good.
Did you all finish? Solo uno me envió el... Okay, the screenshot. Good. Okay. Ok, ¿qué tal con esa parte de las preguntas directas? Do you have any question so far? Okay. Remember that children is a plural, okay? Children is plural of child, okay? So children, we don't say is, right? Children are, okay? Children are. So are the children playing? Mm-hmm. Okay, people. Now we are going to the... ¿Ya finalizaron todos? Bien, entonces nos vamos para el manual. We are going to the manual. And we are talking what events are taking place at your workplace these days. And where are these events taking place and who is organizing them? Okay. Vamos a ir entonces page 35. Okay. On page 35 in our manuals. En esta conversación vamos a ver algunas preguntas. Veamos cómo se estructuran las preguntas en el presente continuo o en la forma que estamos viendo, ¿verdad? Que es el be más el verbo con ing. Vamos a ver entonces. Rita and Luis are talking. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. They are asking for information, different kind of information, different pieces of information. So we are reading this again. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning.
Okay. Questions about the vocabulary? Ok, vamos a ir directamente a esta otra parte antes de hacer ese pequeño ejercicio y vamos a ver cómo se estructura. How to use the present continuous WH questions. Ok. These questions are to ask for specific information. The structure is the WH word plus B plus the subject plus the verb ing plus the complement, plus the question mark. Don't forget the question mark, okay? These are the question words. What, when, where, why, which, who, how, okay? These are the question words. Let's see these examples. Let's look at these examples. Number one. ¿Cómo se hace la pregunta y cómo se responde esa pregunta? Okay. Letter A is asking, why is he meeting the new people today? Why is he meeting the new people today? ¿Cómo es la respuesta cuando preguntamos why? Because, correct. Because. Y podríamos dar una respuesta a nosotros. La vamos a hacer en un ratito porque ustedes se van a ir a breakout room a trabajar en estas dos páginas, ¿ok? Then, number two. When is the new office launching? When is the new office launching? It is launching on, then we say the date, ¿ok? Number three. Where is your boss having the annual meeting in? So if you see why, requesting for a reason. When, requesting for some time, the date, the month, the year, right? Number three, where, the place, right? We say in or we say at. It doesn't matter if it is in or at, depending on the place, right? Okay, then. Vamos a irnos al breakout room. Okay. Vamos a irnos al breakout room. Vamos a leer y practicar esta conversación. Okay. Vamos a practicar la conversación. Acordémonos la estructura, ¿verdad? Y veamos siempre la estructura. WH word plus the verb be plus the ing verb form plus the complement and the question. Entonces, ustedes practican la conversación una vez. You practice the conversation once. Then you answer these. Complete the questions. Use the conversation above to help yourself. ¿Ok? Van a poner la palabra WH correcta. ¿Ok? Luego, después que terminan ahí, vamos a hacer esta. Fill the blanks using the words in parentheses. ¿Ok? Vamos a completar estas preguntas. ¿Ok? Vamos a completar estas preguntas. Entonces, solo vamos a hacer la conversación, el completar aquellas preguntas con la WH y luego hacemos esta otra. Para hacer estas actividades se pueden basar en estos ejemplos. ¿Ok? En lo que está en esta tablita. ¿Se entiende todo lo que vamos a ir a hacer? Sí. Ok. They are pages 35 and 36 in your manuals. Ok. Tell me, René. Hello, teacher. Good evening. I want to say that right now I'm working and so heavy. Okay. And if but you're listening, right? Yes, I'm listening, but if you create a classroom or I don't know how do you say a room yeah a room don't count me, right?
Okay, okay, no problem. But later you are going to watch the video, right? To do the exercise. Of course. Okay, great. There you are. Okay, people, I'm going to create the rooms now. One second. Let's see. Y tengo también Vilma que tiene dos, ¿verdad? Devices, quiero ver. Pero hasta que se conecte puedo ver cuál de los dos es Vilma. No lo puedo ver desde acá. Ok, vamos a hacer así y luego yo arreglo el de Vilma. Delmi? Christian? Christian. Ok, perfecto. Vale, pues. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Hey, Rita. Sure. Tell me. Será. Tell me. Tell me. Mm-hmm. Okay. Tell me. I want to note who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT. Okay. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place. The conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, I'm going just to make some observations here. Okay, when are the materials? The materials. Okay. Arriving. Arriving. Uh-huh. Okay. Y esta frase, got it. Materials arriving. Y esta frase, got it,
Es así, miren. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. ¿Cuál teacher? Esta que dice got it. Es got it. Ah, ok. Got it. Hoy Julio vas a ser Rita y yo te voy a ayudar con Luis. Y después te toca con Raquel otra vez. Ok. Vamos. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, we are the material arriving, do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Arriving or arriving, ¿cómo es? Hello. Yes. It's arriving. 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 Mm-hmm. Okay. Y esto que dice acá es the IT. IT. Este es el departamento de tecnología. Okay. So the IT staff. Okay. Mm-hmm. The okay. IT staff. Mm-hmm. Okay. 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 Bye. Ahora aquí tenemos que completarlo, ¿verdad? Así es. En este caso, ver si es what, when, where, why, which, who, how. No, sería when are the materials arriving. When are the o podría ser which. Yo creo que es when. Materials. Material. 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 When are the materials arriving? When. Sería como cuando llegan los materiales. Mm-hmm. Cuando vienen los materiales. Go above to the conversation. There you have the questions. A ver. Veamos. On Friday morning. You have to complete the questions only. So here you have the okay. question, right? Sería when. When. Yes. ¿Cómo hago para ponerlo? Luego dice, is attending the conference. Quiero ver. Sería. Dividing. Tendría que cambiamos la ING. Ajá, cambiamos la E por I. ING. ING. How is the groups? Dividing. Y la tres. The groups. When is she handing the checks, sería? When is she handing?
What is handy? No sé qué es handy. Handy. Dar. Oh. Dar la mano. Ok. No. What? I'm not good at charades. Okay. Handing is giving. Giving, right? More that. Yes, giving. Mm-hmm. It's a synonym. Synonym. Mm-hmm. This is handing. Handing is more entregando, okay? Giving is dando, okay? Handing is entregando in your hand, right? Giving in your hand, handing. Entrando los chicos. Solo agregamos ing en los verbos, ¿verdad? Which factory is your boss visit? Ahí ya va your, no se le agrega nada más. Which factory? But your boss is he. Ah, sería, which factory is your boss? Is your boss visiting his mom? Visiting or visiting? What? Your boss. Or is which factory? ¿Qué opino? Sí. Es que estoy confundida. Yo como en eso de las terceras personas me confundo bastante. No sé si ese chi lleva ar. Entonces no sé, sí. Me siento confundida ahí. Lleva. No sé si estamos correctas o estamos incorrectas con lo que hemos hecho. Ajá, porque como yo me confundo ahí esas partes así de terceras personas y toda la cuestión. Entonces, quiero ver. We are she, o sería we, she are, no. Sería we, she are. She is only one person, right? She is. Es is, entonces. Yes. She is. She is, ah. He is, it is. Uh-huh. Ajá, ah, pues en eso me confundo. No es are, sino que es is. Exactly. Ok. Sería is. Ajá. Okay, vamos a ver, yo creo que tomé captura de esto. Acá está. ¿Lo logra ver? Ahorita le digo. Oh, sí. Sí. Ahí está. Ajá. Ok. Entonces, con el he también es is. Is, ajá. She is. Con el you estamos bien. Is it. Entonces sería she is. Sería primero el she. En la número 5 sería where she is secretly the new work. The next. Working. Uh-huh.
The next ser, ajá. Sería is, entonces. Aunque sería después de del, sería with is she, porque le estamos preguntando, es la nueva secretaria. Ajá. Sería el is primero, ¿verdad? Ajá, is she the new, ajá, secretary working the next series. The question word that you are reading in number 5 is why. Why is, Yes, yes. Okay. Why is she the new secretary? Ahí what? Solamente va a poner why is the new secretary? Ah. Ya why? No, ya no she. Porque el secretario puede ser varón también, ¿verdad? Sí. Ajá, es correcto. Okay. Uh-huh. Entonces, secretary could be a man, could be a she, or a woman, uh-huh. Right? So you say, why is the new secretary? Okay. Uh-huh. And then you write the compliment. Why is the new secretary? Remember the ing verb form? Working, right? Working. Sí, no, ya nosotros todos los les pusimos el ing, pero en correcto. Sería, why is the new secretary working the secretary. New secretary? Secretary. The uh-huh. next Saturday. Así quedaría, ¿verdad? Working, le faltó nada más. Okay, yeah, but yes. Why what? Is the new secretary the working? Working. Uh-huh. Yeah. Correct. Ah, bueno. Y en la number 4, el verbo sería visit. Visit. With the ing, right? With the ing. Ah, sí. Okay. Queda entonces la número 4. Bueno, repasémoslas entonces, aprovechemos. Yes, please do. De la teacher. Ok, sería entonces number 2. Sería is. Hola. Hello. Here I am. Sí. Okay. Sería how old is he visiting the root? ¿Cómo se pronunciaría ese, teacher? I'm trying to see what number are you? You said 4, right? Which factory? Mm-hmm. Which factory? Which factory? Okay. Was it number 4? Yeah. No. También eso quería saber, pero la number 2. Number 2 is how. Ajá. How. ¿Cómo lo pusieron ustedes? How is he dividing? Dividing. Uh-huh. Dividing. Uh-huh. Dividing. Mm-hmm. Dividing. Okay. Yes. The group. The groups. Uh-huh. Okay. Pero sí es entonces el primero que íbamos a decir era el is. Después de how is. Yes. Correct. Uh-huh, sí. Correct. Okay. Siempre acuérdese cuando usted tenga una duda así, regrese a la estructura ahí mismo en el manual, arriba. En el manual tiene la estructura, mire. Entonces usted pone, bueno, ya puse la WH word, ahora el verbo to be, más el sujeto, más el ing perform, más el complemento, ¿ok?
Okay, so the WH word plus V plus subject plus verb ING plus the complement plus the question mark. Okay? Okay. Okay. Y que en el number three dice how. Number three says when. Mm-hmm. Okay. When is it howding? Handing. Mm-hmm. Así como se lee, perdón, así casi como se escribe, entonces, handing. Yes, correct. Uh-huh, correct. Okay. Okay. Ya lo tenemos. Okay, I'm going to another group, so continue practicing, okay? Okay. Okay. Lizeth. Permítame que estoy intentando leerlo, pero no lo entiendo. Teacher, I have a question. Entonces está muda la teacher. Okay, I'm sorry, I didn't activate my audio. Okay, here I am. Tell me, Lizzie. No, es que no, las preguntas no las entendía porque no entiendo por qué era la razón de la reunión para la gente nueva. No comprendo, Lizzie. En el cuadro. Ajá. Ah, the number one. Ajá, yes. Okay, why is the meeting? Ajá. Why is he meeting the new people today? Mm-hmm. Ahora sí ya la entiende. Sí, más o menos. Okay, ¿por qué él está reuniendo, se va a reunir con la gente nueva ahora? Ajá. Ajá, dice, ¿por qué? Vea, y ahí tiene que poner uno la razón, pero the ahí no reason. Dice. Yes, no dice la razón, lo que le está diciendo es cómo contestar. Usted dé la razón, okay? Because something. He has to give instructions or something like that. Okay? Okay. Solo déjenme ver porque yo les puse de tener las sesiones, yo creo que ya están todos acá. Lizeth, es que usted cayó en el main room. Ok. Está en la sala principal. Me hace el favor y ya puede dejar de compartirla. Ok. There you are. Here we are, Lizeth. No problem. Ok, people. So, how was the activity? Fue como terapia de shock, ¿verdad? Ajá, dimos la explicación y ustedes se batieron viendo el ejemplo, tratando de entender cómo era la explicación y todo eso. Ok, vamos entonces a corroborar. Vamos a corroborar a ver cuánto agarraron de esto, ok. A ver, sería entonces. Just let me share the screen with you. Ok, here it is. So we have the three first questions that we have to complete up there in activity number three. This is based on the conversation, right? So what is the word missing here in number one to complete this the first question? When. Okay. Read it again, please. It is when I finish here. Okay, read it, please. It is Janet. Okay. Number one. Who? No, la número uno, léamela, así bien bonita. Ah, uh-huh. Excuse me. When are the material arrived? Okay, vamos a ver. Esta parte se lee así. Miren, materials arriving. Materials arriving.
A ver, quiero oírlos a todos. Materials arriving. Correct. Okay, I want to see number two, please. Carla Janet. Who? Okay. Please read the complete sentence or the complete question. Okay. Who is attending the conference? Excellent. Number three, Carol Yvette. Number three. Yes, please. It's where. Where, okay. Where, excellent. Carol, please read number three. Where is the meeting take place? Taking place. Okay, thank you very much. Now we are going to the next exercise, okay? Okay, let's see. Fill the blanks using the words in parentheses. Okay, using the words in parentheses. Number one is the example. Let's see the example. What company are you working for? What company are you working for? Okay, then we need a name, right? The name of the company where you are working at, okay? So number two. Who is he dividing the group? Okay, how is he dividing? Okay, how is he dividing the group? La regla es que quito la letra E y le pongo la ING, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Okay, how is he dividing the groups? Okay, number three. Handing the checks. When is she handing the checks? When is she handing the checks? Tell me. Hand es mano. Yes. ¿Y cómo la vamos a traducir? Como manear, diría usted, ¿no? Sí, la manín. Manín. La manín. Ok, no sé. Es que hand es un verbo que se deriva precisamente de la acción que hacemos con la mano, ¿verdad? Like poner en la mano, ¿ok? O dar, entregar en la mano, ¿ok? That's hand. Por ejemplo, si usted, si yo le hiciera un examen a usted y le doy el papel a usted para hacer el examen, I'm handing the test. Estoy entregando, como pasando de mano a mano, right? Handing. That is why this is a verb too. Es como, este es un ejemplo como teléfono, por ejemplo. Phone. Phone en realidad es teléfono. But, pero también, teacher, excuse me, con Vilma estuvimos en el grupo y como la forma, o sea, la estructura de la oración dice que primero va la W question, luego va el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing y el complemento. Entonces nosotros decíamos que mano no es verbo. Ah, no, ¿cómo no? Nosotros... En este caso, hand. En este específico, el significado, perdón, la función que realiza en la oración
no es un nombre como mano, ¿ok? Es un verbo, una acción, entregar en la mano, ¿ok? Entregar. Si usted busca ese verbo en el diccionario, usted va a encontrar ahí que es entregar, ¿ok? Dar. It's a synonym of give, ¿ok? Of give, it's a synonym. So, hand sí es un verbo acá. En esto sí es un verbo. Así que usted también lo puede utilizar. Cuando usted entrega algo, for example, you are handing your boss the reports. Le está usted entregando los reportes, right? Okay, yes, you can use this. Esto es muy complicado. Do you think so? Oh, come on. Just learn. Ya no le terminé de dar el ejemplo de phone. Okay. Ajá, el ejemplo de phone. Cuando usted dice, please phone me. No le digo call me. No le digo phone me. Telefoneame. Okay. Así como en español, los nombres agarran el la acción. Es lo mismo acá con este verbo hand, con este verbo phone. Okay. Es la manera, okay, en que esto se hace una acción. Ajá. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay, there you go. So, number four. It's 10:05, guys. It's too much. Oh, God, we are off the clock. I'm so sorry. Okay, nos detuvimos un poquito, ¿verdad? Pero íbamos a salir cabalito, pero bien. Sí. Ya son 15, so we are off the clock. And we have to call the roll. Solo terminemos estas dos así rapidito. Which factory? Is your boss? Which factory are you boss? Your boss. What's the subject? Is he. He or she, porque su jefe puede ser mujer o puede ser hombre. He or she, yeah. Ajá. Mm-hmm. Pero es tercera persona, entonces. Okay. Which factory is your boss? Is your boss visiting this month? Okay. This month. Is your boss visiting? And the third one is why? Is the new secretary? Working the next Saturday. Okay, working. There you are. Okay, correct. We are going to continue tomorrow. Guys, please do your homework. And just let me call the roll for the third time. Please. Here we go. I'm going to do it in a hurry, okay? So please stay present and turn on your cameras. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present, Aleja teacher. Bisaí Marinero Asensio. Present, teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carolibe Chávez Reyes. Present, teacher. Cristian Nilsson Ayala Ramírez. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present, teacher. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Marisela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Here, teacher, present. Levin Giovanni Martínez. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Espérame. Present, teacher. Okay. René. Okay, there you are. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, here we are, and now it's time for Kenny to stay. Okay, everybody, have a good night. Good night.
Good night. Okay, bye. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night, Hernando. Okay, bye, Vilma. Bye, René. See you tomorrow, René. Me pasaron las mismas. I'm sorry. Okay, I think there he was. Okay, tell me, Kenny, this is your time, so... How can I help you? Do you have any question? Yes, teacher. Tell me. Me cuesta, bueno, estamos aprendiendo y eso, yeah. Pero si me, digamos, mm-hmm. si yo escucho, le comprendo bastante y cuando leo, pero como que cuando yo quiero decirlo, no me, se me cruzan las palabras o no hay cómo estructurarlo en mi mente para hablarlo. Ok. Esa parte la siento bastante difícil. Ok, se le abruma así todo. Ok. Sí. Como que tengo que escribirlo para poder decirlo. Ajá. Ok, then. If you want a tip for that, it's not a formula, okay? There is not a magic formula. Tiene que practicar una cosa. La cosa es, cuando le hacen una pregunta, muchas veces hasta nuestro oxígeno nos falta, ¿verdad? Así como que el corazón y todo, ¿no? Entonces, cuando alguien me va a hacer una, o me hace una pregunta, I calm down, es lo primero, okay? I just calm down. Es una persona hablando y pidiendo algo. Just that. Entonces, o contándole algo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le está haciendo una pregunta, ubique primero por asociación las palabras que usted inmediatamente reconoce. Por ejemplo, las palabras que usted inmediatamente reconoce, así como las palabras de WH, ¿verdad? Why, how. What, y así usted va haciendo la asociación de las palabras que usted inmediatamente reconoce. Pero todo esto se va haciendo un ejercicio que después se vuelve natural y normal. Al principio igual va a seguir sintiendo como que, ok, no lo he hecho, pero sí lo va haciendo. Identificar las palabras que sí reconozco. Eso es lo primero. Usar las mismas palabras que me dijeron cuando me preguntaron. ¿Ok? ¿Hello? ¿Kenny? Corta, teacher. Se corta, pero ¿me escuchó o hasta dónde nos quedamos? Kenny, usted se me ha quedado frisada. ¿Kenny? Hola. Ok. Entonces decíamos. No le escuché nada. Ok. Sorry. Bueno, decíamos que cuando alguien le hace una pregunta, primero se calma. Luego, identifica las palabras que usted reconoce. Use esas mismas palabras para hacer su respuesta. Ok. Use esas mismas palabras. Agarre las mismas palabras. For example, if someone is asking, what's your name? Esa la reconoce muy bien, right? What's your name? Pero si ya le preguntan, what's your daughter's name? What's your daughter's name? Si usted tiene una hija, what's your daughter's name? La reconoce, ¿ok? Hay palabras que sí reconoce. Entonces, al mismo tiempo, cuando le van a hacer una pregunta, ubique las palabras que reconoce por asociación. Luego, para que usted haga la respuesta, acuérdese que normalmente voy a poner aquí la pizarra.
normalmente cuando vamos a contestar, pues tenemos que decir un sí o un no, ¿verdad? En inglés no tenemos solo sí o no, ¿verdad? Sino que tenemos, por ejemplo, yes, I do, no, I don't. Tenemos yes, I am, no, I am not. Entonces, ubicar que si yo voy a decir que sí, tengo que decir yes, I do. ¿Okay? Si yo voy a decir que no, en una respuesta, no, I don't. Ahora, si usted quiere expresar algo, eso es en preguntas, ¿verdad? Pero si usted quiere expresar algo, lo primero que tiene que hacer es ordenar el pensamiento como normalmente lo haría en español. Lo que pasa es que en español no se da cuenta porque ya lo hace automático, ¿verdad? Pero si usted quiere expresar algo, primero, you are going to say a subject. Primero va a identificar el sujeto. Then you identify the action. You identify the action. Okay. ¿Qué sería en todo caso? The verb. Okay. Don't hear. Okay, Kenny, ¿estamos bien? Yes. Okay. Entonces, así como en español, nosotros, miren. Voy a decir una cosa bien fácil. Nosotros, tengo un sujeto, ¿verdad? Pensamos, tenemos una acción, ¿ok? Pensamos lo que vamos a decir. Entonces ya es un complemento, ¿ok? Entonces es igual. In English, it's the same thing. Ordenar, ¿verdad? Ordenar las palabras. For example, I am working at a hotel, for example. Okay. I am working at a hotel. A ver, digamos algo que usted quisiera expresar en este momento. Por ejemplo, que no me escucha. Okay. No me escucha. Mm-hmm. Ahorita que usted me dice, no la escucho, teacher. Dígame eso en English, ubicando subject, no. Verb, and complement. Ajá. I don't. Hear? I don't hear. Excellent. I don't hear you. Excellent. You see? Entonces, ubicar y ordenar no es necesario. Y si algo no lo sabe, pregúntelo. Dígale a la persona, I'm sorry, my vocabulary, se lo voy a poner así y se la puede hasta aprender. Okay. I'm sorry, my vocabulary is limited. Okay. My vocabulary is limited. Y la pregunta básica, what did you say? Okay. What did you say? Cuando alguien le está hablando directamente a usted y usted no entendió, okay, no tenga miedo de preguntar, ni que le dé pena que no entendió. Ese es el problema que nosotros tenemos y la barrera que ponemos para aprenderlo. Porque cuando yo le pregunto a alguien, I'm sorry, my vocabulary is limited. What did you say? Or can you repeat that? ¿Verdad? La persona me lo va a repetir. Entonces ya yo lo aprendo. Si no lo sabía, yo lo aprendo. Y si no, entiendo y digo, tú querías decir esto. Mm-hmm. Okay. No tenga miedo, no tenga pena de preguntarle a la persona qué es lo que dijo, ¿verdad? Por lo menos mientras usted ubica las palabras por asociación, así como esa palabra la reconozco, ajá. Entonces, mientras llega a ese punto, usted pregunte, ¿ok? Eso sería en cuanto le hablan, cuando usted quiere expresar algo, dos cosas. Ahora, pero cuando usted está escuchando algo, for example, a conference, or maybe you are in a meeting and someone is just speaking, someone is just speaking. Definitivamente para eso, para entender a una persona hablando de cualquier tema en una conferencia, entonces ahí sí tiene que estar usted relacionada con el vocabulario al que él se va a referir. For example, if you go to a conference about sales, acerca de ventas, about sales, you have to know the process of, the basics of sales.
or you are learning the basics of sales in that conference, okay? Si es también en otros temas, es, hay principiantes, hay intermedios y avanzados, ¿verdad? En otros temas, por ejemplo, de ventas. Si usted llega y no sabe nada de ventas, aún en español se va a quedar perdido, ¿sí? Entonces, es lo mismo en inglés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí viene el consejo. Expand your vocabulary. Again, please. Okay. ¿Hoy sí? Okay. Yes. Entonces, el otro consejo es expand your vocabulary. Ahora, para expandir mi vocabulario, okay, yo tengo que estar relacionada con el tema al que se va a hablar o que usted quiere escuchar, ¿verdad? Y para expand your vocabulary, you have to build your vocabulary. ¿Cómo construye su vocabulario? Construye su vocabulario así como vemos en la clase. Primero les doy unas palabras, right? Words. Luego, actions without words or names, ¿verdad? Luego de las actions, entonces hablamos de cómo ensamblar esas dos cosas, ¿verdad? Cómo ensamblar el vocabulario y las acciones, por ejemplo. ¿Ok? Y ya eso es buscar grammar. ¿Ok? Buscar gramática. Pero si se fija, todo va de pequeño a grande. Vamos paso a paso, step by step. ¿Ok? Esto no es una carrera, porque no, o sea, no es una carrera de ir corriendo, me refiero, porque sí es una carrera ahorita que usted está estudiando el nuevo idioma, otro idioma. Eso sí es a career. Pero estoy hablando de la velocidad. Muchas veces nosotros queremos como una cosa mágica. Okay. Exactly. You have to fight with anxiety. Okay. Tiene que luchar contra esa ansiedad para que usted pueda ir construyendo parte por parte. Primero, las cosas que están alrededor suyo, conocer qué es lo que hay, qué es lo que se dice, cómo se dice alrededor suyo. But you have to associate that with the structures, basic structures. Okay? Por ejemplo, con el verbo to be es una estructura básica necesaria. El presente simple, básica necesaria. Presente continuo, básico necesario. Entonces, vamos construyéndolo, ¿verdad? Vamos construyéndolo. Antes no sabíamos cómo decir las cosas que están pasando en el momento. Solo decíamos, I work every day. ¿Okay? Pero ahora ya sé decir qué es lo que voy a hacer el viernes. I am working on Friday. ¿Verdad? Entonces, vamos construyendo. ¿Ok? Yeah. Very well. Teacher, y en el caso que ya que mencionó el presente continuo, en realidad es como un futuro cercano o próximo, bien próximo. Yes. Y es, es cierto, o sea, es un futuro cierto, no incierto. Ah, ok. Ajá. Certero. Yes. Ah, ok. Y en ese caso, los verbos solo les agregamos ing, pero no... hay verbos que tengan cambio de que doblemos alguna letra o como algunas ¿Cómo no? Ayer veíamos unas reglas, yo les mandé un link, no sé si lo recibió. Entonces se lo voy a mandar ahorita. Es un link en donde, no lo tengo aquí a la mano ahorita, se lo tengo que buscar, se lo mando al ratito, ¿ok? Okay. La cuestión es que ahí ese se los conseguí así porque es como más resumido, así, sin tanta vuelta, en una sola línea aprender las cuatro reglas, ¿verdad? Una línea, una línea, una línea. Entonces, para no complicarnos en el nivel en que estamos, porque hay excepciones, hay otras aplicaciones, etcétera. Y es a veces confuso, ¿verdad? Pero sí, en básico sería así, mira.
A la mayoría de verbos se le agrega ing. La mayoría. O sea, todos los que van con consonantes, más de una consonante al final, todas. ING. ING. ¿Ok? Esa es la regla general. ING for gerunds. Ahora, for example, if I have a verb that ends with a consonant, but in companion of a vowel, ok, como acá, tenemos una vocal y tenemos una consonante al final, ¿verdad? Entonces sí necesito doblar la última consonante. For example, this verb, get. Ok, si yo lo convierto en ing, ¿cómo lo convertiría? Get. Ajá, with a double T. Ok. ¿Por qué? Porque aquí hay una vocal y consonante. Ok. Now, if I say this verb, ¿cómo lo haría ing? Praying. Ajá. ¿Le agrego, le quito, le pongo? ¿Qué hago? Solo le agregaría ing. Exactamente, exactamente. Solo se agrega la ing. For example, check. Solo le agrego ing. ING. ¿Y así? Uh-huh. Hay otras reglas, por ejemplo. La otra regla que les explicaba era que si el verbo termina en una letra E, okay, la letra E. Ajá. The shame for. I. We drop letter E and add ing. We drop letter E, la quitamos, okay? No, la cortamos, la desaparecemos, la esfumamos, okay? Have, quitamos la letra E y le agregamos ing, okay? Have, having. Take, taking. Quitamos la E y le ponemos ING. ING. Okay. Pero que usted vea una ING en cualquier lado no quiere decir que siempre va a ser un presente continuo. Ok. Ajá, el presente continuo solamente es con el verbo be acompañando a la ING. Ok. De lo contrario, ¿qué sería, teacher? Un gerundio, un gerund. Uh-huh. Un gerundio. ¿Qué me estaría diciendo? Tiene otros usos y los vamos a ir viendo después. Porque, por ejemplo, después de ciertos verbos, ¿se acuerda cuando vimos los imperativos y les dije yo que después de stop ponemos ing? Ahí no es presente continuo. Vea, solamente estamos con un verbo que es stop. Por ejemplo, deja de llorar, ok, stop crying, necesito el ing después de stop. Hay verbos, hay una lista de verbos que sí requieren el gerund, pero eso es un tema aparte, ok, eso es un tema aparte. Para ser presente continuo siempre va a llevar el verb be, de lo contrario no. Yes, on the contrary, it is not a present continuous tense. Okay. Are we okay? Yes. Okay. No sé cuánto tiempo tenemos, teacher. We had 10 minutes. We had. Me los consumí. Yes, you did. Oh. But do you have another question? Yes. Okay, what's your question? Cuando me confunde un poco el significado cuando en las sentences usamos acompañando a los verbos just o get. No sé el significado. Can you give me an example? En la conversación de ahora vi que decía algo que usaba antes del verbo, mencionaba just. Oh, just, ajá,
this, okay. Just significa como una forma de decir solo o solamente. Solo eso, just that. Ajá, just es como poniendo solo. 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 Y get, cuando usamos get que va en las, pero no es en sí el verbo get. Bueno, así lo entiendo yo. Ajá, entonces, ¿cómo lo vio usted? ¿En qué parte lo vio de la conversación? Get... No, no, ahora no, pero por ejemplo, a veces cuando hemos dicho get dressed o get up. Ok, but sí, get up es solo... Sí, es levantarse. Exacto, ¿verdad? Ese sí ya es un verbo aparte. Pero get en sí es un verbo sumamente amplio. Es un verbo que significa todo y de todo, ¿ok? Pero en un sentido... Ah, ¿sabe qué? Quizás le voy a enviar un video. Creo que tengo por ahí un video. Acerca de get, para que usted comprenda el, mire, no hay una regla, no hay un uso específico, el lenguaje es cambiante y tiene una movilidad enorme, pero get en sí, su único significado literal es conseguir, ¿verdad? Conseguir, ese es el significado de get, el significado puro y llano, pero, get ayuda a hacer otros significados, ¿ok? Get ayuda a hacer otros significados. Entonces, le voy a enviar el video para no extendernos más acá y usted tenga en su tiempo, que es largo, eso no es una cosa de, ah, sí, es por esto, no. Pero, por ejemplo, get dressed, con S, get dressed, el verbo en realidad es dress. Dress. Dress, like this, dress. Pero get dressed le da otra idea, le da la idea completa de ponerse la ropa, ¿ya? O vestirse, con ese SE, ¿verdad? El pronominal, vestirse. Como que conjugar la acción. Exacto, pero aquí imagínense si lo hiciéramos literal, dijera conseguir vestido. No tiene sentido para nosotros ir a comprar un vestido, ¿va? Pero sería más o menos, pero dressed aquí está en un participio, un tiempo pasado participio también. Entonces, aquí es quedar vestido, ¿ok? Como darle, ya dándole un significado de, ¿cómo sería eso? Un significado por la acción, ¿verdad? Sería, ahorita olvidé la palabra de eso, pero cambia el significado, no desde, como decirle, no el concepto, ¿ok? No el concepto, sino que la manera tal vez sería la palabra. ¿Cómo explicárselo así sin entrar en toda la gramática? En este caso de get dressed es solo como vestirse, ¿ok? Vestirse, alistarse, ¿verdad? Ponerse la ropa. Altera el verbo, ¿verdad? La acción. Sí, la altera, pero cada verbo tiene un significado y puede tener un significado hasta contrario. Así que sí, le voy a enviar el video para que usted en su tiempo libre lo vaya agarrando y lo pueda meter también en su vocabulario, ¿ok? Bueno. Ok. Okay, teacher. Creo que eso también, teacher, es con las frequencies, los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs, Se quedó frisada, Kenny. No hay una ubicación exacta. No sé si antes del verbo, antes del sujeto, después del sujeto. ¿Cómo no? En general, sí. En general. En general, sí.
Voy a ponerme acá. ¿Sí lo mira ahí en su pantalla? Aquí donde está. Yes. Bien, entonces, sí es subject plus the adverb. Ok. Ay, puse un asterisco. Sería plus. Plus. No me lo agarra. Ahí está. Plus the adverb. Plus the verb. Plus the complement. Okay. Esto es en general. Porque con el verbo to be, probablemente no le aplique. Con have to, probablemente no aplica. Need to, no aplica. Entonces, yo también les envié para que veamos todo el listado de los verbos con los que cambia de lugar. Porque el adverbio puede ir tanto al principio, okay, como para un énfasis, o puede ir al final, ¿verdad? Pero al final ya es como una aclaración o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en general, I sometimes buy vegetables, okay? I usually go to the convenience store. You never bring something new, okay? Anything new, anything, because I said never. Anything new, things like that. Siempre adverb after the subject and before the verb. So between, okay. Between the subject and the verb. Mm-hmm. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. Okay. For the moment. Yes. Okay. Only. But is it everything clear? Yes, teacher. Okay. Thank you. Okay. Y también quiero aprovechar a, bueno, agradecerle porque realmente sí me va quedando claro todos los temas. Creo que lo explica muy, muy bien. Solo que mi problema es que a veces por cuestión del trabajo, del tráfico, yo a veces solo la voy escuchando y eso... Como sea, uno no pone la atención hacia el 100, ¿verdad? Pero en los días que yo me he quedado, sí, que yo ya puedo como participar y todo, yo le comprendo muy bien y esa parte se la agradezco. Okay. Creo que nos ha dedicado bastante y su didáctica es muy buena para mí. Okay. Así que le agradezco esa parte. I appreciate your words. I appreciate that. Pero okay. Sí, quizás me he perdido en partes por eso, ¿verdad? Que no me he logrado conectar al 100 en la clase. Okay. Pero ahorita sí me aclaró varios puntos. Así okay. Que espero en la próxima sesión decírselo en inglés. Ah, yes, please. I'll be expecting that. I'll be expecting for that. Okay, then, Kenny, have a good night and see you tomorrow. Thank you, igual, teacher. Okay, bye. Good night. Good night.